¿Crees en las leyendas donde seres fantásticos aparecen, animales mitológicos que mucha gente asegura ver, pero que para la ciencia no existe? Si te interesa este tema, sigue viendo el video, porque hoy hablaremos sobre la criptozoología. La criptozoología se encarga del estudio científico de animales ya extintos o mitológicos que se hacen presentes en historias folclóricas antiguas de diferentes culturas del mundo. Esta disciplina se encarga de la búsqueda de posibles ejemplares de dichas criaturas. La criptozoología busca descubrir seres que aún son desconocidos para la ciencia y la zoología. Estos seres fantásticos reciben una clasificación como animales críptidos. Pie Grande, el Chupacabras, el Monstruo del Lago Ness y el Kraken son algunos de los animales que los criptozoólogos buscan encontrar y documentar. No obstante, no existe ninguna evidencia que afirme la existencia de especies desconocidas para la ciencia que encajen con estas descripciones. Uno de los animales críptidos más famosos es el demonio de Jersey. Esta criatura pertenece a la cultura estadounidense. Es un animal bípedo volador con pezuñas, pero la descripción más común es la de una criatura similar al canguro, con la cara de un caballo, la cabeza de un perro, unas enormes alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados en manos con garras, pezuñas hendidas y una cola bifurcada. Puede moverse rápidamente para evitar el contacto con humanos y capaz de emitir un espeluznante grito.